¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy. Y el título del programa de hoy es Razones de la Fuerza o Fuerza de la Razón. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional. ¿La Argentina es una nación violenta o las circunstancias que rodean a la Argentina la hacen violenta? Y nuevamente el título del programa de hoy. Razones de la Fuerza o Fuerza de la Razón. ¿Es posible, señora, señor, que usted en su casa se haya preguntado por qué este programa que lleva por título Ayer es Hoy estuvo 3 meses y hasta hoy sábado 8 de abril, 3 meses y una semana solamente con programas grabados? Lo hemos hecho por razones tan decadentes como bananeras y tan bananeras como decadentes, porque lo cierto es que hoy, como centro de la actividad política argentina, en lugar de tener a toda nuestra clase política argentina, oficialismo y oposición, redactando políticas de Estado, poniendo en funcionamiento los ferrocarriles, teniendo una flota mercante, una industria pesquera, no. El centro de la actividad política argentina, y al igual que una republiqueta bananera decadente, es la violencia. ¿Quiere mayor violencia usted, señora, señor, que hoy en la República Argentina ha empezado el fútbol antes que las clases en la escuela pública? Y la causa de la violencia en la República Argentina esencialmente es porque la economía argentina no funciona, porque los argentinos tenemos cada vez menos poder de compra, porque la pequeña y mediana empresa no funciona. Si usted revisa las causas de la Revolución Francesa con los Borbones y Luis XVI, si usted revisa las causas de la Revolución Rusa de los Zares, las dos causas fueron causas estrictamente económicas. Entonces, la Argentina hoy está violenta porque la economía esencialmente no funciona. ¿Dónde está localizada la violencia? La violencia en materia de la oposición está localizada en grupúsculos políticos que no tienen votos. No hablo del Frente Renovador, de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, no hablo de Pino Solanas, no hablo de todos los partidos democráticos de la oposición. Hablo de grupúsculos políticos sin votos, tales como usted, señor Baradel de Suteba, tales como usted, señor Luis de Lía, dirigente piquetero y social, tales como usted, señor Héctor Segovia, de los metrodelegados. Parece tan triste como paradójico y tan paradójico como triste que ustedes cargados en carnes, voluminosamente cargados en carnes, hablen de la miseria y de la pobreza. A este grupo de notables, señora, señor, entre comillas, por supuesto, se suma usted, señor Fernando Esteche de Quebracho, el innombrable Aníbal Fernández y usted, señora Eve de Bonafini, la dirigente política argentina más coherente porque su vocabulario y su alma provienen de un tarro de ácido muriático. Está hundida en el odio, en la venganza y en el rencor. Y justamente como provienen de un ácido muriático, insulta usted a el presidente de la Corte, al presidente de la República y continúa su impunidad. Pero lo que es bueno es que usted le presta un gran servicio a la República, señora Eve de Bonafini, porque usted siempre se acuerda de la sangrienta dictadura militar y también se acuerda de la guerrilla de Montoneros cuando dice nuestros queridos guerrilleros. Lo digo esto porque los dirigentes justicialistas se acuerdan siempre de la sangrienta dictadura militar, pero nunca se acuerdan de la guerrilla marxista, cuando el general Perón los echó el 1 de mayo del 74 de Plaza de Mayo al grito de estúpidos imberbes. Porque los dirigentes sindicales peronistas se acuerdan siempre de la sangrienta dictadura militar, pero nunca se acuerdan del crimen de Rucci. Y lo cierto es,
señora, señor, que en la década del 70 se libró en continente latinoamericano una guerra geopolítica de dominio mundial. Las sangrientas dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos y la sangrienta y criminal guerrilla marxista distribuida en todo Latinoamérica apoyada por la Unión Soviética y entrenada militarmente en Siria, Libia y Cuba. ¿Dónde está localizada entonces la violencia en Cambiemos, en el gobierno oficial? Está localizada en que la economía no funciona, que la pymes no funciona, que tenemos menos poder de compra y que las cuentas públicas de luz, de gas y de agua, que debían ser ajustadas porque fueron regaladas mesiánicamente por el decadente kirchnerismo, esas cuentas públicas han llegado a un aumento promedio de casi ya el 1000%. Cuentas insoportables para todos los argentinos que con el sigan así se van a hacer hasta impagables. Pero además, esto continúa en elementos concretos, tales como usted, señor Francisco Cabrera, ministro de la Producción. Haga sus deberes, justifique su cargo. Hace un instante, haga sus deberes, justifique su cargo, señor ministro de Energía, don Juan José Aranguren. En cuanto a usted, señor ministro de Haciendas, don Nicolás Dujovne, usted ya no es más un comentarista de la actividad económica. Usted ya no es más un comentarista de la actividad económica en Argentina. Usted es el señor ministro de Hacienda de la República. Pero como si esto fuera poco, en Cambiemos, en el gobierno oficial, hay una especie de esencia o yema de conductores políticos. Me refiero a usted, señor jefe de gabinete, don Marcos Peña. Me refiero a usted, señor Gustavo Lopetegui. Me refiero a usted, señor Mario Quintana. Todos comandados o dirigidas como le plazca o como les guste, por usted, señor asesor presidencial, don Jaime Durán Barba, que vive hundido y ahogado en un tarro de dulce de leche, y ustedes cuatro incapaces no fueron capaces de asesorar al señor presidente de la República para que no concurriera a un programa de almuerzos a discutir problemas de Estado y razones de Estado en un creyendo de mal humor político, social y económico de la República. No discutimos la capacidad de la conductora, no discutimos su vigencia y continuidad en los medios de comunicación. Pero lo peor no es que haya sido ido el presidente a un programa de almuerzos, es que después se discutió el tono de las preguntas, si eran conducentes o si no eran propias. Lo que se debía haber discutido era la no concurrencia del presidente de la República a discutir razones y problemas de Estado a un programa de almuerzos. Pero como este programa no es un programa de show, de escándalos, de denuncia y menos aún de venganza, sino que analizamos la actualidad política argentina y del mundo y la criticamos, pero también hacemos propuestas, propuestas que están basadas en la filosofía clásica y en el sentido común, por razones tan sencillas como evidentes y tan evidentes como sencillas, que en instantes vamos a compartirla con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y entonces, señora, señor, como la primera parte del título del programa de hoy es Razones de la Fuerza, esa fuerza hoy en la Argentina se expresa y las padecemos todos los argentinos que debemos trabajar todos los días en ladrillazos, cascotes, insultos, gritos, pipí y popó, dicho de manera elegante, en todos los edificios públicos de Plaza de Mayo. ¿Y cómo es la técnica? La técnica es la siguiente, señora, señor. A problemas reales, porque problema real es que en la Argentina hoy la economía no funciona, las cuentas públicas son insoportables, porque la pyme se está cuasi parada, porque esto es todo lo que padecemos los argentinos que trabajamos todos los días. A problemas reales se piden soluciones
imposibles. Porque estos grupúsculos políticos que tienen casi ningún voto ocupan todo el espacio público mediante la técnica de la movilización permanente. Hay que movilizar permanentemente con insultos, gritos, denuncias. Tenemos problemas reales, la economía no funciona, pero la solución que se pide es una solución imposible, porque no les interesa solucionar problemas, les interesa profundizar los problemas. Son expertos en profundizar problemas mediante la técnica de la movilización permanente. Me refiero a usted, señor Baradel de Suteba, a usted, señor Héctor Segovia de los Metro Delegados, a usted, Fernando Esteche, Aníbal Fernández, Eve de Bonafini y grupúsculos políticos sin ningún tipo de votos. ¿Por qué hablamos de la fuerza de la razón? La segunda parte del título del programa de hoy. Porque usted lo ha escuchado, señora, señor, que en la primera semana de diciembre, allá por el año 2015, este programa hace ya casi un año y medio que le propone a usted, señor presidente don Mauricio Macri, una mesa federal, que le propone una mesa federal donde se convoque a todos los gobernadores, a los intendentes, a todos los sindicalistas, a todos los dirigentes sociales, a todas las ONG, a la industria, a la producción, a todos los credos religiosos para trabajar sobre el concepto clásico de la política. Porque el concepto clásico de la política es, tantas veces lo hemos compartido con usted, señora y señor, los clásicos en definición, tan sencilla como brillante y tan brillante como sencilla, sencilla nos dicen que política es la ciencia y el arte del bien común. La política no es la ciencia y el arte de lo posible, según enseñan los pragmáticos o los materialistas. Es la ciencia y el arte del bien común. Y entonces, como es la ciencia y el arte del bien común, el bien común tiene por principio la nación, concepto y realidad que tantas veces hemos compartido con ustedes. Nación es un proyecto de vida en común, según enseña magistralmente el filósofo francés Alberto Sorel. ¿Cuál es el medio? Las políticas de Estado, que diagraman y concretan las naciones milenarias del mundo, políticas de Estado a 15, 20, 50, 100 años en materia de seguridad, salud, educación, justicia, economía. Y nos falta ahora el concepto de bien común para compartir, porque los clásicos, los filósofos clásicos, también nos enseñan con verdadera actualidad qué es el bien común, qué significa el bien común. El bien común no es una suma de bienes individuales, según enseña o expresa el capitalismo neoliberal. Hablo de capitalismo, no de capital. El bien común no es una suma de bienes colectivos, según expresa y enseña el comunismo marxista. Bien común, según la filosofía clásica, es la armonía y la concordia del capital, del Estado y del trabajo que se expresan en el ambiente general de justicia, paz, trabajo, familia, propiedad privada, deporte y bienestar para perfección de la persona, del ciudadano y de la sociedad constituidos en nación. Hacemos la última pausa y enseguida volvemos. Muchas gracias. Thank you.
Y es probable, señora, señor, que esta propuesta que hace instantes acabamos de compartir a usted la haya aburrido nuevamente porque hace ya un año y casi medio que se la pedimos o se la hacemos al señor presidente don Mauricio Macri, porque nuestros maestros jesuitas de filosofía, porque el doctor Porto en mi carrera de abogado en Belgrano, porque Monseñor Derisi en la Universidad Católica Argentina y porque el mismo padre Bergoglio, el actual papa, UCA, Salvador y Belgrano, donde como abogado y catedrático de filosofía pasé casi 20 años de mi vida, nos enseñaban que el único capricho es para lo bueno. Capricho para lo bueno, nunca capricho para lo malo. Pero el segundo aburrimiento que quiero compartir, señora, señor, con usted, es que por estos días hemos escuchado que hay una lista de países donde está localizada la felicidad, en las cosas sencillas de la vida, y que además esos países tienen bien atendidos los servicios públicos de seguridad, salud, justicia, educación, trabajo y hasta jubilación. Y esa, fíjese lo siguiente, ¿no? Vienen a descubrir ahora que estos países descubren las pequeñas cosas de la vida en las cosas sencillas. Hay un programa que está subido en internet, pueden verlo ya, y en Facebook, que lleva por título ¿Cuánto es lo que no necesito? Programa que hizo este conductor, y ayer es hoy, insisto, pueden verlo ya. Cuando Sócrates de Atenas se ubicó frente a una tienda persa que había sido construida en Atenas y vio tanto lujo, tanto consumismo y tanto exhibicionismo, dijo Sócrates de Atenas, ¿cuánto es lo que no necesito? Pero lo cierto es que esta lista de países en los cuales está localizada la felicidad, porque tienen satisfechos todos los servicios públicos y porque además disfrutan de las cosas sencillas de todos los días, al igual que Sócrates hace 2500 años, ¿cuánto es lo que no necesito? Resulta que estos países coinciden con esa lista de países que hace ya unos cuantos años aburrimos a usted, señora, señor, proponiendo al presidente de la República y a toda la clase política para que sigan los pasos, para que emulen el éxito económico y político que tienen. Esos países son, por enésima vez, para aburrirla de vuelta, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Japón, que no son genios, que por supuesto sí son genios, sino que como han estudiado profundamente la doctrina social de la Iglesia Católica, han llegado a la conclusión que armonizan trabajo, capital y Estado, sobre tres ejes concretos: la nación por principio, las políticas de Estado por medio y el bien común por fin. Y ya de un tiempo a esta parte le venimos pidiendo que a nivel nacional, provincial, a nivel del Estado, se hable de la adicción de pastilla y alcohol, alcohol y pastillas en los jóvenes de 14 a 25 años. Hay propagandas por televisión, hay leyes en ciernes sobre este tema. En esta Argentina violenta, en esta Argentina impaciente, venimos pidiendo hace muchos años que al uso de todos los días, en la frecuencia de todos los días, en la familia, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en el todos los días, las cinco palabras mágicas: buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Pero además hoy añadimos una bandera más. Hoy, a partir de hoy, y lo vamos a hacer en cada programa, le vamos a pedir a la mujer argentina la valentía femenina. Le pedimos a la mujer argentina el consejo inteligente, la paciencia inteligente, la palabra inteligente, los modales y las circunstancias propiamente femeninos, porque la mujer es la segunda educación que el hombre tiene en el hogar, para que la mujer vuelva a ocupar el centro de la actividad política, económica y del hogar en la República Argentina. Pero que no hable más el doctor Mendoza Huidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar don José Ortega y Gasset, filósofo, periodista, escritor español. Nació
y murió en Madrid, año 1883, año 1955. En un libro brillante y de colección y de permanente consulta, El hombre y la gente, allá nos dice don José Ortega y Gasset: pues las cosas de la política en Occidente han llegado al extremo tal que de puro haber perdido todo el mundo la razón, parece que todos tienen razón, solamente que la razón que cada uno tiene es la que el otro ha perdido. Y en esta Argentina actual, señora, señor, la opción es entre razones de la fuerza o la fuerza de la razón. Porque la fuerza de la razón hoy se expresa en nación, políticas de Estado y bien común. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.